Buenos días para todos, aquí estamos con ustedes, viernes 23 de marzo, caiga quien caiga en el venezolano, en directo, el venezolano radio. Volvimos con nuestro tema original, ese tema es de Noro Morales, Mambo Mississippi, un tema de 1935. ¿Cómo se baila ese tema? Sabroso para este viernes y para todos los días. Bueno, mis amigos, buenos días a todos los que a través de este sistema, de esta aplicación Spreaker, hacen posible el venezolano radio. El tema de hoy, bien interesante el tema de hoy. El tema de hoy es: ni el Bolívar es soberano, y sencillamente nos volvieron a dar por el bolsillo, mal pensados. Estaremos, como siempre, quien les habla, Ángel Monagas. En la costumbre de uno identificarse en la radio tradicional me lleva a frenarme un poco. Y, por supuesto, usted recuerde que este programa también está en diferido por nuestro canal de YouTube. Usted se puede suscribir a nuestro canal de YouTube, Caiga Quien Caiga CQC TV. También estamos en Periscope. Saludos a toda la gente de Periscope. Siempre me están escribiendo y tratamos de chatear ahí un poquito. Saludos a la gente de Maracay, a Ricardo, también a la gente de Panamá, al amigo Manzano, también a la gente de Australia, de México. Un gran amigo en México, por cierto. Hay un periódico, un amigo que dirige un periódico allá, siempre está pendiente de uno. En la Florida, por supuesto, a toda la colonia venezolana en la Florida, un gran trabajo que hacen los venezolanos desde el exilio, en especial desde la Florida. Saludos, por supuesto, a la gente del diario El Venezolano. Ayer fue la edición que es todas las semanas del venezolano, decano del periodismo en los Estados Unidos. Ayer está mi columna desde ayer en El Venezolano impreso y también en El Venezolano web. También en los portales La Patilla, Bien Dateado, Verdades y Rumores, Diario Contraste, muchos portales, gracias a Dios. Recuerden nuestro Twitter, Instagram y Periscope, @AngelMonagas. Allí usted nos puede seguir, allí usted nos puede enviar información, denuncias. Dándole, como siempre, las gracias hoy viernes en una publicidad para Maracaibo. Pronto Pizza La Original, en el Centro Comercial Viento Norte, ¿no? Pues me encanta el pan siciliano. Supermercado Acuario, prepárese, comienza la Semana Mayor, la Semana Santa, prepárese. Vaya a viajar o se vaya a quedar, Supermercado Acuario en Maracaibo Este debes visitar. Saludos a José Pernía. Epale Fat Food, comida rápida zuliana en el Centro Comercial North Center frente al Colegio Los Robles en Maracaibo. Si usted de repente no va a agarrar Semana Mayor, no va a viajar, pues disfrute allí de un patacón, de un yoyo de lomito, la hamburguesa hiper grosera, una hamburguesa también con pollo bien sabrosa. Estamos de lunes a domingo desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la medianoche. Comida rápida con más de 17 años ofreciendo calidad y sabor. Segurosybanca.com, la página web que te informa de economía, de finanzas y de política. Seguros y Banca. Autoaire La Matica, va a viajar, también tiene que preparar el vehículo. Autoaire La Matica, detrás del Centro Comercial Las Carolinas en Maracaibo. Ahí está el general de la refrigeración, Gustavo Arteaga. Por ahí tenía el temita yo de Gustavo Arteaga. Tema musical tiene Gustavo Arteaga. Hospital Madre Rafa, la gran obra de Monseñor Gustavo Cando Llamarte.
Es como ver de verdad un hospital de los Estados Unidos, pero tiene la solidaridad de la Fundación Madre Raffles. Ayer, por cierto, cumplió un año más de vida Monseñor Gustavo Cando Yamarta. Independientemente de gente que le hace crítica, ese es un zuliano del siglo. Un hombre que deja proyectos, un hombre que deja visión. Lamentable, lamentable que muchos de sus proyectos fueron boicoteados, pero mire, hasta una especie de Walt Disney pudimos haber tenido en el Zulia. Lamentablemente la Venezuela que se construyó no fue esa. Panadería El Rey en la zona norte de Maracaibo, cerquita del Colegio Rosmini, joyería La Onza de Oro para la gente que quiere viajar, no tiene platica, pero tiene prenda, quiere salir de un reloj, de una cadena, visite joyería La Onza de Oro en la avenida 15 Las Delicias, en el centro comercial Las Gaviotas. Y se quiere llevar música, quiere hacer un show, quiere escuchar en su casa música o viajar y oír buena música. Music and Sport. Ahí es música y es deporte. También si quiere hacer deporte, si se quiere llevar playeras, trajes de baño, monos para hacer ejercicio, trajes de ropa sport. Music and Sport en el centro comercial Salto Ángel. Y recuerde que los venezolanos que están en el exterior, hay un sistema que se llama Call Me. Llamadas desde Venezuela sin internet, sin los costosos adicionales, los costos adicionales de una llamada internacional. Tarifa plana, teléfono fijo, recibe llamada en cualquier lugar del mundo. También está la posibilidad de que usted le envíe alimentos a su familia en Venezuela desde cualquier lugar del planeta. El teléfono tanto para Call Me como para Supermarket at Home, el 34660. 34660-3232195-49. 34660-3219549. También, por cierto, saludos al doctor Ender Bracho. Todos los venezolanos, los que están en Venezuela, que quieren preparar, llevarse su expediente preparado para la solicitud de asilo, el doctor Ender Bracho se los prepara. El que quiera saber más del doctor Ender Bracho, escríbame a mi Twitter, @angelmonaga, y le doy los teléfonos del doctor Ender Bracho. Usted habla con él, se pone de acuerdo y él le prepara aquí las carpetas, la manera en que se las va a llevar y le da algunas explicaciones bien importantes. Bien, mis amigos, vamos a comenzar nuestro programa de hoy. Nuestro programa de hoy, caiga quien caiga, a través de esta aplicación. Perdón, que es El Venezolano Radio en Spreaker.com. Estamos también en Periscope. Saludos a todos los que nos están oyendo por Periscope. También estamos en el canal de YouTube, Caiga Quien Caiga, CQC TV. Hay un nuevo cono monetario. ¿Qué es esta guarandinga que ahora tenemos los venezolanos? Fíjense ustedes, yo no soy experto en la materia economista y además la hora en que el presidente lanzó este mensaje fue una hora difícil, además de que con los cortes eléctricos que sufrimos los venezolanos tenemos poco acceso a la información. Por allí comienzan algunas de las cosas que vamos a decir. La moneda y el cono monetario en Venezuela, más o menos lo que uno por conocimiento sabe básico del derecho, yo soy abogado, la moneda es el dinero emitido por un estado y que el Banco Central de un estado, que se conoce como la moneda de curso legal en un país, cuando se hace referencia a una moneda, estamos refiriéndonos a las piezas metálicas, a los billetes que integran el llamado cono monetario. El cono monetario, pues, no es más que un grupo de monedas, piezas metálicas, billetes, que circulan legalmente en un momento determinado. Vamos a decir que es la familia de monedas que circula legalmente. Cuando se cambia, se revoca el curso legal de alguna moneda de la que forma parte el cono monetario, estamos en presencia
nada más y nada menos que de una, no sé si el verbo cabe, me disculpan, desmonetización. Más o menos es lo que ha venido pasando en Venezuela desde que estos cerebros del chavismo están gobernando, y ellos lo llaman nuevo cono monetario. Los que vivimos la era democrática nunca escuchamos tantas payasadas de estas del nuevo cono monetario, que esto, que aquello. Por ende, no es aceptado que la pretendan liberarse de algún pago, de alguna deuda, con este cono monetario. O sea, a lo mejor ese es el sentido y propósito de esta situación, según algunos economistas, sobre todo el más publicitado, que es José Guerra. Hoy iba yo a tener un economista para hablar con él, pero por la hora de ayer y no tenía electricidad, pues no pude contactarlo. Es importante destacar, pues, que nuestro país ha tenido varias reconversiones monetarias. Hubo una en el 2007, estaba vivo Chávez, por supuesto, y que se publicó en Gaceta y todo, y entró en vigencia a partir del 1 de enero. Y también, pues, como dato curioso, podemos decir que hubo un periodo transitorio en donde al bolívar se le agregó el adjetivo fuerte y el símbolo BS. Me acuerdo que se le colocaba BS punto y se le agregaba una F para significar que era bolívar fuerte. Mientras la gente, pues, no nos familiarizábamos con la reconversión monetaria. De allí salieron denominaciones de 500 bolívares, que en el pasado existieron, pero muy poco. 1.000 bolívares, 2.000 bolívares, 5.000 bolívares, 10.000 bolívares y 20.000 bolívares. También salió el billete de 100.000 bolívares. Bueno, ahora nos volvieron a cambiar la cosa, y ahora es el bolívar soberano. O sea, de bolívar fuerte, que fue el invento de Rodrigo Cabezas, donde se le sumó 3-0, ahora a Rodrigo Cabezas le cortaron la cabeza y ahora es el bolívar soberano. Bueno, realmente ni el bolívar es soberano, y a nosotros nos volvieron a dar por el bolsillo, mal pensado. Estos son los comunistas y los gobiernos malucos como el que tenemos, suelen usar este tipo de cambios de palabras. Vamos a decir, eso tiene un nombre en lingüística, cambian adjetivos, nombres, etcétera, como para tratar de disfrazar y tratar de demostrar que sí están gobernando. Y es todo lo contrario, es todo lo contrario. No están gobernando. Primero, que en Venezuela no hay un bolívar soberano, porque el pueblo no es soberano. El pueblo no es soberano. Fíjense que, como dato curioso, nos pasó la primera vez, ahora nos vuelve a pasar. Yo guardé mis billeticos de 2 bolívares. Yo no los boté. Esos billeticos, yo también guardé billeticos de 10 bolívares. Y me decían, tú estás loco, chico, eso no va a volver. Bueno, y fíjate, ahora esos billeticos volvieron. O sea, yo pregunto, ¿será que los que tenemos esos billeticos nos ganamos una platica sin trabajarla? No, la verdad es que tiene que venir una nueva emisión de billetes para este ahora bolívar. Es que estos coños inventan tanta verga, discúlpenme la expresión, pero no tengo cómo decirlo de otra manera. Es que ya no haya, pero no inventan una cosa que uno diga machete, bien, la pegaste, que de verdad, ellos viven de disfraz en disfraz. Hay muchas críticas sobre este anuncio que hizo ayer el presidente con esta nueva reconversión del bolívar.
Yo repito, esto es segunda vez que se hace en 10 años. Ahora son 3 ceros menos de los 3 que le había sumado con ese cerebro economista de Rodrigo. Debe andar de moco caído Rodrigo Cabeza. Ahora, por ejemplo, un producto, o sea, para pa ponérselo así de gráfico, ¿no? Un producto que costaba 180 mil bolívares, ahora va a costar 180 bolívares. Y usted dirá, ah, pero bajó el precio del producto. Nada que ver. Aquí lo único que ha bajado es la expectativa suya. Aquí lo único que ha bajado es la esperanza suya de que este tipo la va a pegar a nivel económico. Ese es lo único que aquí ha bajado. Eso es mentira. La medida, pues, la toma Maduro, un poco distinta a la que tomó Chávez en el 2007, que comentaba, donde no había una hiperinflación. Sí había una inflación, pero no había una hiperinflación como la que tenemos ahora. Y entonces ellos me están tratando de demostrar que con esto mejora la economía. Ese es el disfraz que están usando para demostrar, pues, que para tomar esta medida. Después de 9 años se produce la primera reconversión monetaria. Por cierto, que desde diciembre se había anunciado y el gobierno la negaba. Después que el mismo gobierno deja correr estas bolas dentro del Banco Central, y creo que el propio José Guerra había advertido de esta situación. Recuérdense que cuando se tomó en el 2007, cuando se tomó la medida que comenzó a regir en el partido del 2008, la inflación pasó de 31,9 a 2.616 en el 2010. Desde en el 2008 estaba en 31,9, cifras que me han hecho llegar algunos amigos economistas, lo que le he podido sacar. Actualmente la cifra, la real, la que maneja la Asamblea Nacional, es de 2.616. Entonces el gobierno se vio en la necesidad de modificar el cono monetario para agregar billetes de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, etc. Para enfrentar el alto precio de los productos. Los expertos en economía, más o menos lo que hemos podido averiguar, advierten que la nueva reconversión solo es una medida del gobierno para tapar la hiperinflación, la cual va a seguir en aumento con cero o sin cero. Es una manera de enmascarar la inflación y además de no sacar billetes. Por ejemplo, de 1 millón y así pasar el de 100.000 a 100 millones, no lo van a hacer, a 100. O sea, el de 100.000 ahora pasa a 100. Pero tiene que haber un nuevo cono monetario. Evidentemente que no es fácil, no es posible sacar todos los billetes en junio. Pero recuérdense que aquí se está llamando elecciones en mayo. Entonces, él lo hace para junio para tratar de disminuir el efecto en las elecciones falsas estas del 20 de mayo. Entonces, para el mes de junio van a desmonetizar el actual cono monetario, que fue lo que les expliqué al principio, por el nuevo cono, el bolívar soberano. Es decir, esto lo dijo ayer el presidente y se lució. Sin embargo, pues la mayoría de los economistas que hemos consultado, que hemos consultado por la web, dice que es posible que se empiecen a hacer prórrogas y prórrogas, porque el problema es que tampoco hay efectivo, en la calle. Y con esto, él pretende obligar a que los que tienen el actual cono monetario, que va a desaparecer, lo saquen y sacar un poquito de liquidez a la calle. Entonces, pero uno pregunta, si no se pudo retirar del mercado el billete de 100, que era uno solo, ¿se va a retirar todo el cono monetario en 2 meses? El economista Jesús Cacique dice que eso es imposible. El economista Luis Olivero agregó que
que el 4 de junio, el día que sale el nuevo cono, lo más probable es que las dos familias de billetes circulen en el país, el nuevo y el viejo, porque no van a tener, no pudieron con, cuando lo hicieron con el billete de 100, no lo van a poder hacer ahora con toda un, con todo un cono monetario. Es una manera del gobierno enfrentar la gravedad. En vez, fíjate, estos comunistas, ellos para combatir la infidelidad, porque le dicen al tipo que se le están haciendo el amor a la esposa en el sofá de la sala, el tipo viene y vende el sofá. Algo así hizo Maduro. En lugar de combatir las mafias que negocian con el efectivo, que están dentro del gobierno y dentro de las Fuerzas Armadas, lo que hace es crear una nueva moneda para obligar a los que tienen la actual moneda a sacarlo. O sea, esa es la manera en que ellos están combatiendo la crisis del efectivo. Evidentemente que esto ha aumentado las transacciones bancarias digitales, pero entonces los puntos de venta han colapsado y ha surgido un mercado paralelo donde te dan el 120% y hasta más por los billetes en efectivo. Esto, por supuesto, se debe a que hay pocos billetes en circulación. Creo que ningún economista le da buen augurio a esto, porque va a depender de la cantidad de billetes que el gobierno traiga. Y, por supuesto, si son pocos, la escasez se mantendrá. Ya pasó con el billete de 100 bolívares. Pues es muy probable que esto siga pasando. Otro de los inconvenientes es que los nuevos billetes que conforman el actual cono monetario, incluido el de 100.000 bolívares, serán destruidos o quemados al salir de circulación, lo que también genera pérdida, según los expertos. Es una pérdida cuantiosa para el Estado, porque cada billete de 100 bolívares cuesta 10 centavos de dólar más o menos. O sea, fíjense que los billetes están costando más de lo que representan. Y bueno, la unidad más mínima del nuevo cono monetario es la moneda de 0,50 bolívares. Con la eliminación de los 3 ceros, la gasolina pasaría a costar 0,006, la de 95, y 0,001, la de 91. Un ticket del metro de Caracas, por ejemplo, va a tener un costo de 0,004. Dígame usted, con la nueva moneda de 0,50, chico, yo también voté las moneditas de real que tenía por allí. Qué vaina, chico. Bueno, con la nueva moneda de 0,50 usted compraría 1,250 tickets del metro. Y usted, para llenar un tanque de combustible de 50 litros, con gasolina de 95 octanos, la más costosa, el precio sería 0,3. La persona no va a poder recibir ningún tipo de vuelto cambio. Es más, yo creo que el gobierno va a terminar regalando la gasolina. Aunque es probable que entonces el gobierno agarre el toro por los cuernos y aumente el precio de la gasolina. Pero la van a aumentar a 100, por ejemplo. Son preguntas que surgen. En todo caso, bájense del autobús los que piensen que esto va a evitar la inflación, que esto va a resolver el problema económico. Y lo lamentable es que el bolívar nunca fue fuerte y ahora tampoco es soberano. No puede haber bolívar soberano porque no tenemos un pueblo soberano. Sencillamente a usted le volvieron a dar por el bolsillo. Es un disfraz. Y evidentemente que el gobierno toma esta medida para junio, tratando de que haya liquidez en la calle. Yo creo que no lo va a lograr. Las mafias van a seguir existiendo porque las mafias son el propio gobierno. Y de esa manera, pues el gobierno está tratando de contener un poco esta situación. El otro problema es lo del petro, que entonces ahora creó el petro oro, creó cuatro zonas donde se va a usar el petro de manera más obligatoria que en otras zonas.
Ahora, imagínense, en un país, coño, Maduro, si no tenemos internet. Hermano, aquí no hay internet. La criptomoneda necesita un buen sistema digital de transmisión de datos. Coño, ¿es que no piensas, hermano? Mejora entonces por lo menos el internet. Pero los gringos no son pendejos tampoco. Porque el problema del Petro, que es para disfrazar, para eludir sanciones y disfrazar toda la fortuna que ellos mal han hecho. Pero ni van a poder tapar la hiperinflación, ni tampoco van a poder eludir las sanciones. A todas estas, pues, sí, probablemente yo haya dicho muchas cosas que no son exactamente así, porque hay poca información todavía en la calle, nos iremos enterando. Comienza otra vez este tipo con otro enredo más para esta vaina que viven inventando los comunistas, pero no terminan de resolver los problemas. La gente en las redes ha reaccionado necesariamente a este desastre que está observando, evidentemente. La gente dice que es un maquillaje para camuflar una soberana mega devaluación. El señor Ramón Lobo, como siempre, no esperábamos menos de él, por supuesto, defendiendo la reconversión. Coño, hasta Manuel Rosales, si me matan y yo me muero, lo veo aquí opinando, cayéndole a piña al gobierno por la moneda. Bueno, pero bueno, aquí hay muchos opositores que están metidos aquí en algunas cosas con el gobierno. En lo de las maquinitas estas de la criptomoneda, ay, hermano, cuando salgan estos opositores, va a arder Troya. Bueno, las redes le han dado muy duro al elemento Nueva Moneda y al elemento Petro también, pero aquí, como repito, hay mucha gente que tiene muchas granjas de minería de Bitcoin, no de Petro. Hoy, a partir de hoy, usted puede comprar Petro, si tiene internet, de paso, ¿no? Por cierto. Es una locura hacer esto en plena, vamos a decir, en medio de una cuasi Semana Santa, porque aquí nadie tiene esta Semana Santa de Santa, no tiene nada. Lo cierto es que le eliminaron los tres ceros a la moneda, y lo cierto es que aquí no hay bolívar soberano y nos volvieron a dar por el bolsillo. Vamos en un paseo por la información de los medios digitales y de los titulares de los medios impresos. Bueno, comenzamos con el diario. Vamos a comenzar hoy, chicos, con el diario El Nacional, que siempre lo dejo de último, el diario El Nacional. Vamos a ver qué nos dice el diario Nacional. Colapso de los servicios es una calamidad nacional. Yo esperaba que Maduro me decía, esto sí es hacer un pueblo soberano, resolver el tema eléctrico. Fíjate que en el caso del Zulia tiraron un programa, ellos lo llaman, tú sabes, como ellos cambian todas las vainas, plan de administración de carga, pero es mentira, racionamiento y de 3 horas. Fíjate que cuando ese plan comenzó con media hora, una hora, 2 horas, ahora son 3 horas y en muchos casos son 6 y 10 horas y 15 horas. Yo pensaba que era que iba a resolver eso. Sí es hacer un pueblo soberano. Con tanta agua que tiene Venezuela, entonces ahora es el agua. Ahora el problema es el agua. Dice El Nacional, colapso de los servicios es una calamidad nacional, como lo dije yo ayer. Incluyeron al Zulia en racionamiento eléctrico de 15 horas diarias. Cada día son más frecuentes las fallas en el agua. Los teléfonos de internet y la electricidad. Vecinos de Latillo, Baruta y Libertador protestaron ayer frente a la sede de la empresa Hidrocapital porque desde 2014 lo someten a un racionamiento indefinido, porque ellos dicen que los ricos tienen para pagar camiones.
Nicolás Maduro ordenó quitarle otros 3 ceros al Bolívar, dice el diario El Nacional en respuesta a la inflación. El Estado no puede con el desabastecimiento, eso es verdad. En una noticia que ayer también comentamos, y la ridiculez de los chavistas de alegrarse de eso, Congreso de Perú decide hoy si acepta la renuncia o destituye a Kuczynski. Kuczynski renunció y hay una situación muy tensa. Pero fíjate que ni poca prensa ayer dijo, salvo la República del Perú, el periódico, de que la gente quiere que todos los políticos se vayan, incluidos los congresantes que solicitaron la renuncia de Kuczynski. Ahora, los chavistas dicen que el que se mete con Venezuela se seca, no se han secado ellos, que deberían estar petrificados, porque los que se han atentado contra Venezuela son ellos. Y lo que pasa es que, fíjese, a pesar de que ha habido mucha corrupción en Perú, por lo menos las instituciones funcionan en Perú, cosa que no podemos decir en Venezuela. Funcionan las instituciones jurídicas y la opinión pública. La Vino Tinto reta Uruguay en fútbol. España superó todas las cifras. Venezolanos triplicaron las solicitudes de asilo, porque el venezolano, lo que yo les decía ayer en mi columna, por cierto, repito, está en El Venezolano también impreso, los venezolanos no se están yendo, están huyendo. Dice el diario El Nacional, bienvenidos en Panamá y Costa Rica, eso no lo creo mucho. Dominicanos polarizados por migrantes. Una buena noticia en deportes, Miguel Cabrera, el paisano aragüeño, la votó en la victoria de Detroit sobre Filadelfia. 52,6 millones de bolívares costó en febrero la canasta básica, pero ahora va a bajar esa cesta, no, va a bajar la manera de interpretar ese costo, porque la cesta de que no va a bajar, no va a bajar. El diario Últimas Noticias, fantasías animadas de ayer y hoy, le quitaron 3 ceros al Bolívar. El presidente anunció anoche una reconversión monetaria. Miren cómo el diario del gobierno dice esto. A partir del 4 de junio se pondrá en circulación un nuevo cono monetario. Habrá dos monedas, 0,50 céntimos y un Bolívar, y 8 nuevos billetes. Y con eso vas al supermercado y resolviste tu problema. Decretan 4 zonas, Petro, Margarita, Ureña, Los Roques y Paraguaná. A partir de hoy se puede comprar la criptomoneda. Desde el 20 de abril se aceptará para comprar inmuebles y para todas las operaciones de las empresas del Estado. Hermano, yo vendo un inmueble, el que no me pague en billetico o en dólares, porque la verdad es que aquí la mayoría, el 99% vende sus cosas en dólares. El Caradura de Jorge Rodríguez dice, de gira para difundir la verdad de Venezuela. Haga gira en Venezuela, quiten la censura a los medios, a los comunicadores, quiten las presiones para que usted sepa la verdad de Venezuela y vaya a los medios que de verdad digan la verdad, no a los chulos que mantienen en el exterior. La CEOFAN afinó ejecución del Plan República, ojalá. Fiscalía peruana pide prohibición de salida del país para Kuczynski. Trump anuncia sanciones comerciales contra China. Y las monjas agustinas garantizan las hostias para esta Semana Mayor. El 2001 señala, rojos le vuelven a quitar 3 ceros al Bolívar. A 10 años de la reconversión monetaria chavista, Maduro anuncia otra desde el 4 de junio. Habrá billetes de 2, 5, 10... 20, 50. Volvimos a los billeticos viejos. Eso fue lo que hizo. Recomendó depositar los actuales en bancos porque saldrán de circulación ese día. ¿Se acuerdan que así dijeron con el billete de 100 y eso no pasó? Así que no, el que empiece a regalar billetes, ahora sí los voy a agarrar. Porque aquí hubo gente que votó billetes de 100 y cuando vio que lo prorrogaron se arrepintió. Dice también el 2001... el sector público se va de retiro en Semana Santa. Bueno, en un país que lo que necesita es trabajo, en un país donde el problema eléctrico en las urbanizaciones y sectores populares es grave, entonces Maduro sacó a la gente de sus trabajos y los mandó a la casa. Imagínate tú el cerebro de estos tipos. Bueno. Tienen toda la semana, esto no lo entiende nadie, los países se hacen es con trabajo, no con vagancia.
La iglesia no obliga a comer pescado, esto siempre lo aclara la iglesia, además de que el pescado está más caro que la carne, de paso, no sé en Margarita. Vizcarra llega hoy a Lima para asumir la silla peruana. Saludos a Luis en Margarita, Luis Rivas en Margarita, en el municipio marcano. Alimentación deficiente daña intelecto de los niños. Yo posiblemente creo que nos vamos a mudar para Margarita buscando nuevos horizontes. El Universal dice: Ejecutivo anuncia nueva reconversión monetaria para junio. Falcón afirma que ganará elecciones si venezolanos salen a votar. Por Dios, Falcón, ¿cómo es eso? Claro, si los venezolanos salen a votar, pero te faltó agregarle, y si el CNE fuera honesto, imparcial y justo, cualquiera le gana a Nicolás Maduro. Pero esta afirmación de Falcón me hizo acordar mucho del difunto Carlitos González, cuando narraba el béisbol, que decía, si no lo hubiera atrapado, era hit. De verdad, claro, si los venezolanos salen a votar y el CNE es honesto y transparente, claro que se le gana a Maduro. Maduro no, por Maduro no vota ni, bueno, no iba, ni su familia. Pues. Si hacen una elección en Miraflores honesta, Maduro pierde. Pero solo con un CNE presidido por Tibisay Lucena, Maduro vuelve a ganar. Prometió devolverle el valor al Bolívar como moneda nacional. De paso, ¿no? Que con esto del Petro, el presidente sigue violando la Constitución, porque según nuestra Constitución, la moneda de curso legal es el Bolívar, no el Petro. Expertos estiman, dice el Universal, que el racionamiento eléctrico durará 3 meses más. ¿Qué 3 meses más? Nosotros hemos tenido todo el año de racionamiento eléctrico, chico. Todos los 3 años de racionamiento eléctrico. Aquí no hay electricidad desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Lamentablemente, pues, para los amigos que hacen los titulares de los diarios, esto es un pelón del bueno. El diario La Voz dice, el presidente le quitó 3 ceros al Bolívar, en 2 meses no se logra una reconversión monetaria, dice José Guerra. Se va de puente largo todo el sector público. Bueno, es que además, usted va a las oficinas públicas y también hay un desierto. Nadie quiere trabajar además porque es más costoso pagar los pasajes que lo que gana un empleado público. Protestaron ante alcaldía por muerte de 2 jovencitos. Esto es en Miranda. Abatidos 2 sujetos que enfrentaron eje de homicidios del 6CPC en Guatire. La brecha entre Estados Unidos y Venezuela está más grande. Bueno, veremos a ver qué pasa con este problema legal que tiene Venezuela. Vamos a ver qué nos dice el diario, el portal La Patilla. El portal La Patilla trae interesante. Maduro anuncia reconversión monetaria y elimina 3 ceros a la moneda. Fermín Mármol, especialista, criminólogo, tenemos que repensar el presupuesto y gasto militar para disminuirlo. Bolívar soberano, estos son los billetes y monedas del nuevo cono monetario. Bueno, este es un gobierno que gasta más en armas que en alimentos. Y dice el señor Alfredo Romero del Foro Penal, desde el 2014 se encuentran privados de libertad más de 12.000 personas. Oficializada, dice acá la echadera de carro, dice la gente de La Patilla. Confirman en Colombia 3er caso de sarampión importado de Venezuela. Es que estos tipos hasta regresaron enfermedades que habían desaparecido. Borges sigue huyendo, ese sí está huyendo. Ese sí está huyendo. Usted estará pasando hambre, pero Borges ahí anda trabajando por Venezuela, visitando los países. Segurosybanca.com, la página web que te informa de economía y de finanzas, trae, por supuesto, nuestra columna en el portal principal. Caiga quien caiga, los venezolanos no se están yendo, están huyendo de Nicolás. Pensionados a 3 días del plan piloto, las colas siguen siendo infernales. La luz de la patria raciona electricidad en 6 estados por 15 horas. A partir de hoy, bueno, ya esto lo había señalado varias veces este portal, lo de los cobros de las pensiones por el número
de cédula. Versiónfinal.com.be. Gobierno anuncia reconversión monetaria. La moneda tendrá 3 ceros menos. Dice, la moneda tendrá 3 ceros menos. No, la moneda le quitan 3 ceros. Sale una declaración de Borges, reconversión monetaria no controlará la inflación. Delsa Solórzano dice que la reducción de cifras en bolívares genera mayor pobreza. El aborto y el matrimonio igualitario serán temas a discutir por la Asamblea Nacional Constituyente. Lo más probable es que aprueben el matrimonio gay estos constituyentes, porque además hay varios constituyentes que son gay y ellos quieren resolver también su situación. Alumnos de los maristas recrean Via Crucis para recibir la Semana Santa. Son algunas de las informaciones que trae el diario Versión Final, el portal Versión Final para el día de hoy. Vamos a ver qué nos dice el diario Panorama. El diario Panorama, vamos a ver, lo estoy tratando de abrir acá. Bueno, los rusos están mandando una nave espacial tripulada a Estación Espacial Internacional. China evalúa mantenerse al margen en la crisis financiera. Supuestamente que los chinos que no le están contestando llamada al gobierno de Venezuela. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, alarmante retroceso de los derechos humanos en las Américas. Venezuela y Canadá firman alianza para extraer oro de la cuarta mina más grande del planeta. Ay, Dios mío, más dinero para estos corruptos que están gobernando. Bueno, y aparecen algunas otras informaciones. Incautaron más de 70 toneladas de material estratégico en la cañada de Urdaneta. Y aparecen otras informaciones. Ah, bueno, Osmel Sousa, mire, rompió el silencio. Osmel Sousa niega haber usado a Mises como monedas de cambio. No le creo a Osmel Sousa. Y diputado Guerra dice, la reconversión planteada así no va para ninguna parte. Para que vean ustedes cómo son las cosas del tema de la moneda. Se me quedaron algunos audios pendientes para todos ustedes. Lamentablemente, a las 9 de la mañana, recuerden que estamos en Sigatoca Radio Noticias a las 9 de la mañana. También saludos a la gente de Periscope, a la gente de YouTube en el canal Caiga Quien Caiga CQC TV. Mañana tenemos la pata del colibrí. Mañana tenemos la pata del colibrí, por si acaso, para los que nos siguen, a todos nosotros. Y saludos a todos los que nos están enviando, vamos a ver, que nos están enviando mensajes. Sigatoca nos dice, Maduro anuncia nueva reconversión, gobierno decretará la isla de aves como parque nacional. Dice acá Juan Manzano, ni Cilia vota por Maduro. No, es así vota por Maduro, es así vota por Maduro. Esa no le queda más nada que votar por Maduro. En nuestra columna también aparece en Sigatoca Negra. Saludos a toda la gente también de la resistencia en sintonía. Bueno, mis amigos, hemos llegado al final del espacio por el día de hoy. El lunes para nosotros no hay semana mayor. El lunes vamos a seguir con ustedes tratando de llevarles información, opinión y noticias. Saludos a toda la gente de la Florida. Este es el Venezolano Radio, haciendo un esfuerzo, tratando de romper el cerco mediático. Y así que, bueno, según Maduro, ahora tenemos Bolívar soberano. Pero lo cierto es que a los venezolanos nos volvieron a dar por el bolsillo. Feliz fin de semana. Cuídense mucho. Ah, bueno, gracias a todos nuestros anunciantes, a Épale, a Colmi, a Supermarket At Home, a Music Danés, por a Joyería La Onza de Oro, Panadería El Rey, Hospital Madre Raffol, Autoaire La Matica, Seguros y Banca.com, a todos ellos. Muchas gracias. Nos escuchamos de nuevo mañana en La Pata del Colibrí y el lunes. Saludos a todos ustedes. Muchas gracias por la sintonía y reproduzcan este material.